Estamos justo en la frontera, no sé si oís las rancheras. Nos acaban de dar un golpe en el coche. ¿Qué hay que hacer para vivir aquí? Solo pueden entrar 10 personas. ¿Están deteniendo gente? No hace justicia la cámara. Welcome to Tijuana. Mirad, ahí se ve ya la valla. Trump quiere que se construya el muro. Mirad, esas son las cuevas. Un día más al canal. Aquí vamos todos en el coche. Ahí está Pau, aquí está Ignacio. Ignacio, quería saludar por si algún día lo ven tus padres. Buenas. Que... el seco. Y bueno, y aquí va Megan con... ¿Dónde está Megan? Megan con Boira. Hoy es el día que íbamos a ir a Punta Loma. ¿Punta? ¿Cómo era? Point Loma. Point Loma. Conocido como Punta Paloma. Point Loma o para la Raque, Punta Paloma. Yo no sé por qué digo Punta Paloma, pero bueno, porque el caso. Deja todo el... Íbamos a ir ahí. Hay una estatua Cabrillo, que es una de las personas que, bueno, de los primeros que llegaron aquí. Y luego también hay como una vista muy bonita. Pero bueno, esto estaba cerrado porque había un, no sé si lo sabéis, supongo que sí por la noticia, un shutdown en el gobierno, que es que como que se paraliza el gobierno, se quedan sin gobierno, ¿cómo? No hay presupuestos, o sea, los presupuestos... Yo que sé, que dejan de trabajar y punto. Y todo esto es por el tema del muro, de que Trump quiere que se construya el muro y ha dicho que hasta que no le dejen construir el muro, que no hay gobierno. Algo así, ¿no? Resumido, no hay dinero, no hay dinero. Gobierno hay, lo que no hay es dinero. 5 billones, ¿no? Sí, o sea, es que... no, o sea, en España hay una ley de presupuestos que explica cómo puedes gastarte el dinero. En Estados Unidos hay leyes que duran X tiempo, entonces... la anterior que estaba vigente se ha gastado, que cuando se gasta ese dinero, digamos, cuando llega la fecha límite, hay que volver a sacar una ley. Pero ahora no se han puesto de acuerdo los republicanos y los demócratas porque Trump quiere 5 millones para el muro y los demócratas dicen que no. Entonces, toda la demás partida presupuestaria para todo lo demás, para pagarle a los trabajadores, para todo lo que es llevar el gobierno, el Estado, pues eso está cerrado. Hay como trabajadores esenciales y no esenciales. Y los esenciales se supone que están trabajando sin cobrar y luego se lo pagan. Y los no esenciales como que no es que los despidan, es que es, los mandan para casa. Los mandan para su casa hasta que todo esto se acabe y luego puedan volver a sus puestos de trabajo. Y los que guardan los parques y todo esto pues son de los no esenciales. Pero por ejemplo los que sí son esenciales son los que están en el aeropuerto por todo el tema de seguridad y todo eso. Y parece ser que, bueno, pues nosotros el otro día no os conté que habíamos ido antes al aeropuerto porque no sabíamos si iba a haber muchas colas o no, porque parece ser que hay gente que aunque está obligada a ir a trabajar, pues han dicho que se han puesto malos o que, bueno, historia, que no hay tanta gente trabajando y que como ese sitio está cerrado, vamos a ir a nuestro plan B, que era ir a la frontera con México. Estamos ahora dirección Tijuana, se tardan como 20 minutos. Bueno, por cierto, el sitio que habéis visto que hemos estado desayunando, o sea, no sabéis qué mono, si venís a San Diego tenéis que ir. La tostada de aguacate no ha sido la mejor del mundo, la de almendra, la de crema de almendra estaba buena, pero bueno, tampoco en plan, no es que fuera una ida de olla. Pero el matcha estaba increíble, Pau se lo ha pedido con lavanda caliente y súper rico, y yo me lo he pedido con fresa y hielo porque no estaba la opción de caliente, y súper rico. Megan se ha pedido horchata de matcha, también muy rico. Tú te has pedido un matcha normal, ¿no? Normal, con hielo, sí. Y él ha sido básico. Y ya está, en plan, bueno, y el sitio aparte para fotos y todo, monísimo. Estamos a 20 minutos de la frontera, vamos a ir y pues ahora vamos a ver. Bueno, no la vamos a cruzar porque por temas de visado, Pau y yo, bueno, yo puedo, pero Pau no. Megan no tiene aquí su pasaporte, Ignacio y yo podríamos, pero se nos va a ir mucho tiempo y nos va a hacer separarnos y todo, así que no lo vamos a hacer. Porque dice Ignacio que salir es muy rápido, sales en 2 minutos, pero para volver a entrar igual tardas como una hora o así, ¿no? Por lo menos, sí, bueno, depende del tráfico, pero una hora es fácil, sí. Entonces, bueno, como que no nos vamos a separar. Y el plan después de aquí es irnos para el norte, para La Joya, que dice todo el mundo que es precioso y tengo muchísimas ganas. Pero también, eso, no queríamos irnos sin ver la reja que separa Estados Unidos de México, así que allí nos vemos. Allí ya está Tijuana. Estábamos viendo el centro, pero ahora ya no, y ahora parece que volvemos a verlo, ¿no? Sí. Vale, ya hemos llegado al sitio este, es un
un state park. Antes no he dicho que el shutdown del gobierno es el más largo de la historia del país. No sé si son 25 días, se lo hemos estado hablando ahora, pero ninguno estábamos seguros, así que no voy a decir una fecha, unos días exactos, pero algo así. Es un state park, tienes que dejar el coche ahí, solo se puede entrar andando. Es bastante fresco y me recuerda bastante a España, no sé. Me recuerda a los caminos para quererse de Campo Teja. Pues eso, una calle olivo, como camino de tierra. Estoy nerviosa, dice Ignacio que hay como una caja, una jaula, no sé cómo llamarlo. También porque no lo he visto, o sea, es como me lo imagino. Pero eso, que hay como una caja para que gente de México y Estados Unidos se encuentre, en plan, con familiares, con amigos, con lo que sea. En plan, por ejemplo, si eres ilegal y no puedes cruzar de un país a otro, pues eso, que puedas ver a tu eso. Dice que lo abren los sábados y los domingos. Igual hoy está abierto, que es domingo, no lo sé. Y luego eso, que la valla no solamente está por tierra, sino que también se mete un poco en el mar. Y no sé, estoy nerviosa, tengo ganas de verlo. Hay dos tipos de policías. Los del aeropuerto se llaman frontera y aduana, y los de aquí solo se llaman de frontera. Vestidos van diferentes, estos van de verde y los del aeropuerto van de azul. Mirad, aquello que se ve allí es la Plaza de Toros de Tijuana. Es de coña, que estamos hablando de otra ciudad y otro país. Nos pone que tenemos que, en vez de seguir por este camino, que es el que estábamos haciendo, ir por ese que es todavía más camino para quererse, más de barro. Íbamos por aquí, ¿no? Se supone. Y tenemos que hacer todo esto. Y vamos a llegar al Friendship Park, que es donde... Aquí es donde la gente se encuentra. ¡Qué fuerte! Y todo esto, frontera. Mirad, ahí se ve ya la valla, esto marrón que se ve. Y veis los coches de policía, ¿no? Y todo esto es Tijuana ya. Colindando con la ciudad Cameron en Texas. La frontera de Estados Unidos con México es la frontera que más cruces peatonales tiene del mundo, también es la que más cruces ilegales tiene del mundo, porque, por ejemplo, en el año 2007 hubo 12 millones de gente cruzando ilegalmente. Ahí se ve cómo baja la frontera de tierra y se mete en el mar. Muy fuerte, tío. Por allí podríamos cruzar. Va la policía esta del Border Patrol. Todos sabemos que hubo una guerra entre Estados Unidos y México, luego firmaron la paz y no sé qué, y empezaron como a darse territorio, intercambiaron dinero, historias, ¿no? Lo único que voy a decir de toda esta historia es cuando empezaron a establecerse los límites. En 1886 se crea como una comisión para determinar los límites entre Estados Unidos y México, pero no es hasta 1900 que esta comisión se hace como una comisión permanente. Unos años más tarde, en 1944, o sea, unos años más tarde, como 44 años más tarde, se firma, o sea, se empiezan a hacer los límites también como en aguas internacionales. Y es en 1970 cuando se firma el tratado de límites, que sigue hoy en día todavía vigente entre Estados Unidos y México. O sea, 1970, no hace tanto año en realidad, O sea, son 20 años antes de que nosotros naciésemos. Mirad, ahí hay gente de una parte y de otra. ¿Están deteniendo gente? ¿En serio? ¡Qué fuerte! Ignacio le llamaba para ver en plan hasta dónde podemos llegar. Llegaron un poco por detrás y me ha dicho que la policía está fronteriza y que ha detenido a dos chicas. Parecía que iban como huyendo, en plan, iban andando rápido. No hay nada, era un coche de policía. Después ha visto en plan los dos coches que hemos visto, seguramente iban a por ella. Ha sentado al suelo, que la han detenido. ¿En serio? O sea, que realmente estaban haciendo algo, no se sabe. Parecía, en plan, no sé. Aquel policía va para allá, ¿eh?
Estamos justo en la frontera, no sé si oís las rancheras, pero se oyen. Hay como dos vallas, no sabemos bien por qué. Nos ha dicho Ignacio que no nos acerquemos a más de 5 metros de la valla que pega a nosotros. Y por supuesto que no pasemos a la otra valla. No paran de pasar policía, pasa uno con un quad típico vestido de verde, con un casco. O sea, no se le veía nada. Oye, no hemos cagado, a mí me da bastante miedo, la verdad. Si iba a dirección la playa, no sabemos si iba a ayudar a los que estaban deteniendo a las dos chicas esas. Qué miedo, madre mía. Dice, bueno, ya había oído lo que ha dicho Pau, que iban para allá porque las han visto sospechosas de que andaban muy rápido. Y Pau y yo justo hemos venido andando súper rápido por adelantar tiempo, en plan, porque ellos iban con la perra, iban más lentos, y hemos dicho, nosotros vamos más rápido para adelantar. Qué miedo, tío. Aquí yo creo que por nada se tienen que volver un poco locos. Mirad qué torres de control también. Bueno, está súper vigilado, no solo por tierra, sino también por aire. Si veis el mapa, Pau, ¿puedes poner el mapa del dron? Sí, bueno. Nosotros tenemos un mapa, que no, una aplicación que es un mapa que te dice en plan en las zonas en las que puedes volar el dron y en las que no, pues te sale como el circulito en la zona. Pinchas y te salen las razones. Cada razón tiene un circulito de un color. Pues en la frontera están como tropecientos círculos uno encima de otro de las 300.000 razones que hay. No hay ni círculo. O sea, es como un cuadrado, ¿no? Mirad, este es el hueco, este no es una jaula, es como un hueco entre las dos barreras y te pone ahí que está abierto los sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde. Solo pueden entrar 10 personas a la vez y que el área está vigilada por cámara 24 horas. Se prohíbe usar el camino pavimentado, o sea, tenemos que ir por este de piedra, pero no te deja usar la carretera esta, es solo para las policías. Y ahí es donde se encuentra la gente. Bueno, y ahora estamos ya llegando al parking. Mirad, está ahí al fondo. Y no hemos parado aquí en la sombra que nos da esta cabañita, porque no sabéis qué calor, aunque corre fresquito. Hemos hecho un hiking, ¿verdad? Hemos podido andar una hora para allá y otra para acá. Igual menos 40 minutos para acá, para allá, y 40 minutos para acá. Y nosotros vamos bastante a paso rápido, así que eso, ya me quito el jersey y todo. Y nada, y ahora nos vamos para la joya. Vamos a parar en casa, dejar a la perra y vamos. Bueno, igual vamos, ¿cómo era esto? Pacific Beach, y ahí vamos a coger unos monopatines y os cuento la historia de los monopatines en San Diego hasta la joya. Mirad, antes de ayer estuvimos aquí viendo el atardecer en Mission Beach y acordáis que había un parque de atracciones antiguo que se llamaba Belmont, hoy se llamaba Belmont Park. Pues la playa que le continúa es esta, Pacific Beach. Y es donde vamos ahora. Nos acaban de dar un golpe en el coche. A mí me ha hecho la cabeza así para atrás y la espalda. Me duele un poco aquí abajo. Y ahí están ahora cambiando papeles. Ha sido muy fuerte. No estaba mirando. Estábamos parados y ha venido por detrás, pero en plan ¡boom! Ha movido el coche. Estamos en Pacific Beach, el rollo del accidente ha sido, bueno, complicado. Bueno, pues nada, han llegado ahí a un acuerdo, hablando, no se ha llamado a la policía ni nada. No sé, espero que todo salga bien con los seguros y ya está. Y ahora vamos a coger los monopatines estos, y hay de tres marcas, creo, ¿no? De Uber, Lime y otra creo que también hay, que es la de colorines, Lyft. Lyft es como Uber, empresa también que hace cosas con coches y eso, y han sacado ahora monopatines y bici. Y hay que pagar $1 con una aplicación, tiene la tarjeta de crédito, escaneas aquí el código de QR este, pagas $1 para empezar y ya está. En la joya y mirad qué maravilla de vistas, y es que todo esto está rodeado de casas, o sea, ahí enfrente, a los lados. Mirad, este ha sido el recorrido que hemos hecho. 2,1 milla, ¿cuánto es? 3,2 kilómetros. Y nos han cobrado $5, hemos estado 27 minutos. Muy guay. Los apellidos de Pau, Cortés Costa, qué fuerte, Pau. Pau, es tu calle, necesitas una casa aquí. Esta calle, esta casa te la regalamos. No lo he dicho, pero esta es mi casa. O sea, por favor, ¿podéis ver qué increíble es? Ahí detrás está ya el mar.
ahora estamos en La Joya Cove. La Joya está situada a 19 kilómetros al norte de San Diego y está rodeada de agua por tres lados. Tiene 11 kilómetros de costa y la población ronda entre los 45.000 y los 50.000 habitantes. Es uno de los sitios como de California más famoso, más esto, para hacer snorkel y submarinismo, ¿no? Como para bucear. Este que tiene una vida marina súper amplia y ahí hay como, mira, bueno, no se ve, da igual, hay mucha niebla, pero hay como un centro de investigación también de animales marinos o de vida marina, no sé, algo así. Escribe joya con dos L, no como joya de anillo. Los españoles lo llamaban la joya de anillo. Sin embargo, los Kumeyaay pone en internet, supongo que sería pues una tribu o algo que vivía aquí, lo llamaban The Land of Holes, y holes significa agujero, o sea, se entiende que es por las cuevas que hay. De hecho, ahí mismo estamos como en las cuevas de la joya, que son todo esto. O sea, estamos encima de una, ¿no? Creo debajo sí. De aquí hay como un agujero. Mirad, esas son las cuevas. Y hay leyendas de que había piratas ahí haciendo contrabando. Y lo último que decir es que uno de los barrios más caros de toda California, igual que lo es Beverly Hills, pues esto igual. He leído también por internet que había gente como que existe la falsa creencia de que se creen que es una ciudad, pero que no es una ciudad, que en realidad es como un barrio más de San Diego o algo así, como que pertenece a la ciudad de San Diego. Me gusta mucho. Y unos casoplones de decir qué hay que hacer para vivir aquí. Rosa fluorescente que hay allí, es que no hace justicia a la cámara, en serio, es rosa, pero como si lo hubieran dado con un rotulador, de precioso. Nos vamos a tomar aquí una cerveza y luego vamos a ir a un restaurante español que hay en San Diego. Mirad qué canteo, por favor, es precioso. Tienen cava de España, luego tienen tempranillo, aquí albariño, muy guay, pero las cervezas son todas de San Diego. De ese sitio alucinante con el sol, ese rosa precioso, hemos ido un momento a Brandy Melville y yo me compré una camiseta muy mona que no sé cuándo me pondré realmente, creo que me la pondré solamente en verano porque es muy cortita de tirantes, con agujerito, blanca, muy mona, no sé, es como cuando la típica camiseta de interior de cuando eres pequeña, pero crop top. Ahora estamos yendo a un restaurante español, vamos a comer, tenemos un hambre porque desde ayer estamos en plan que desayunamos por la mañana y luego comemos, cenamos. Ahora mismo son como las 6 y algo de la tarde, o sea, ya es cena, ni comer ni nada. Ayer sí que comimos brunch, la tostada y el gofre. Hoy hemos comido dos tostadas, Pau y yo compartidas, mitad de aguacate, mitad de crema de almendra. No eran muy grandes, así que tenemos bastante hambre. Y nada, me hace bastante ilusión encima comer en un español, no sé. Pau y Ignacio estuvieron cuando Pau vino, ya os digo, cuando yo me fui a España. Y dice Pau que sí, que está bastante bueno, que no es un español, que esto es malo. Así que guay. Y yo creo que cuanto más le da. ¿Te está bueno, gustando San Diego? Está bueno, San Diego, sí, claro. Hay que mudarse a California. ¿Cómo no me va a gustar? Claro que me gusta. Hay que mudarse a California, a Nueva York. Yo es que me quiero mudar a cada sitio que voy. Pero es que California y Nueva York me tienen muy enamorada, me encantan. California es como calidad de vida. Sí. En plan, y bonito. Y Nueva York es bonito, pero a otro estilo. Nueva York no es que sea bonito, Nueva York es increíble. Tiene gran variedad de todo, de cosas, ¿no? Sí, no sé. Esto, sabes que la costa este, otra vez más lo decimos, la costa este con la costa oeste no tienen nada que ver. Pero bueno, nada, nos vamos a comer. Ahora os enseño lo que comemos. Mirad, Pau se está bebiendo una Estrella Galicia. Aquí un tinto de verano, una Mau y yo, en honor a Granada, una Milno. Ay, unexpected love was found. You're the road. Pues ya estamos en casa. Aquí están estos dos señores tomándose un huequito cortito. Y yo, pues nada, a ver que no me asombre. Voy a acostarme ya que estoy destrozadica, ya me he puesto el pijama. Por cierto, me he tenido que poner un pijama de Pau porque yo me dejé mi pijama en Seattle. La organizada me llama. Se va a apagar la batería, así que corro. Que si os ha gustado el vlog de hoy, que le deis a like, que suscribáis al canal si no estáis suscritos, que me dejéis comentarios ahí abajo, que me encanta leerlo. Y que yo os mando un beso enorme, gigante. Y como siempre, nos vemos en el siguiente. Adiós. ¿Os queréis despedir? Venga, un brindis. Haced un brindis con ese whisky cortito. Por California. Y por España. Y por España.